Son 17 pulgadas, son progresivos, si te das cuenta son progresivos. De atrás son 17, bueno, de atrás son 7, son 9 y adelante son 7. Son 7, sí. Perfecto, veo que el interior está súper modificado. Así es. El interior tiene lo que es todo que sea en fibra de vidrio, trae suspensión de aire, trae todo lo que son pantallas, trae sonido, asiento recaro, palanca Black Mamba, todo está modificado. Okay, perfecto. Lo que es en el sistema de sonido, ¿qué es lo que traes? En sonido traigo lo que es todo en bocinas, lo que es puro kicker, y ya lo que es en lo que son las fuentes. Es una Scrunch, es una Hyphonics para lo que son los buffers, para manejar los dos buffers. Traigo 8 pares de medios, son las bocinas, eso es lo que traigo en sonido. Traigo el capacitor para ahorrar la energía. Pues de sonido lo que traigo nada más. El color, ¿ese era su color o su color? No, su color original era blanco. Yo lo puse, esta color es candy, se llama, es mostaza, se ve como amarillo, es mostaza, es tricapa. Lo que es el motor, tres modificaciones. El motor ahorita es original, tiene modificaciones nada más en lo que son sus poleas graduadas, cables de 8 milímetros, ¿qué más? Las bujías, bueno, lo ahorita es original. Pero sí, ya lo pienso cambiar a mi turbina de Porsche. Pues ya, sí, ya la tengo, de hecho. Ya la tienes, nada más falta que te la modifique. Sí, no, que la instale. Ángeles. Sí, ya la tengo. No, pues qué chingón. Tu escenario es igual también. Sí, lo que es la. Bueno, aquí si te das cuenta, en lo que es la parte del cofre, está hecho en lo que es en fibra de vidrio, es donde viene a su instalación del aire, es AirLift. Tiene su tanque de 5 galones y el compresor. ¿Puedes platicar un poquito lo de la modificación de tu tablero? ¿Es idea tuya? ¿La viste? No, el carro todo es idea mía. Yo desde que yo ya soy viejo desde la escuela, esto ya tengo como unos 15 años en los carros. Lo del tuning, lo de las modificaciones, todo eso. Yo todo el carro yo lo modifico, bueno, yo hice el diseño y a mí me lo tengo ya amistades, gente que ya me conoce, y ya les voy dando yo el proyecto y me lo hacen. Yo soy de Taxco, me lo han hecho en Taxco unas cosas y en otras las hacen modelos. ¿La suspensión la traes delantera y trasera? Traigo suspensión neumática, traigo lo que es eje ajustable, plumas ajustables, mangos desfasados y lo que es toda la instalación de lo que es el aire. Lo que es el aire para que baje y suba, pues el compresor, pues igual trae las ventanas abatibles. Traigo ventanas abatibles, el parabrisas, todo es bueno. Los vidrios son eléctricos, seguros son eléctricos. También veo que las manijas son de Porsche, ¿verdad? Sí. Ahí abrió. Aquí lo puedes subir. Acá también lo puedes subir. Aquí está, lo que va con los celulares. Todo esto es un bajador. Igual.
¿Tu volante qué es? Es el Competition, OMP. OMP. OMP Competition es original, es la palanca La Mamba. Todo está modificado. El estéreo es pantalla. Aquí tengo independiente el sonido, todo aparte. Sí. Ya lo, ya ahí lo activo. Ahorita lo voy a prender. ¿Has competido? Sí. ¿Sí? Ya. ¿En qué categoría? Depende del lugar donde voy a los eventos. Hay categorías que me meten como tuning, o lo meten a veces en otras categorías, pero sí, sí. Ahora sí que ya dependiendo de los jueces que cómo lo califiquen, pues. Pero te voy a poner el sonido. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a restaurarlo hasta este nivel que está ahorita? Como tres años. Te voy a enseñar las pantallas, te voy a poner la pantalla de atrás. Ok, perfecto, pues ahorita les vamos a dejar unas buenas tomas de este hermoso bocho.